Nos faltó pues saber usted cómo vio esta propuesta de Morena, diciendo que ya están incorporados los tres puntos que faltaban de la propuesta de Va por México, porque está basado o ya cumplido con lo que resolvió la Corte, los tres puntos que faltaban. Yo digo que no, porque pues uno de sus puntos era, por ejemplo, la autonomía de la CRE, y eso no está necesariamente en el resolutivo de la Corte. ¿Cómo vio esta respuesta de Juntos Hacemos Historia para la propuesta de Va por México? Y también en otra pregunta, si está garantizado el acceso de los diputados el próximo martes, porque va a haber una movilización y hay temor en la ciudadanía de que impidan el acceso a los diputados para que no lleguen a votar. Empiezo por la segunda, ¿le parece? Sí. Bueno, por la segunda pregunta, yo le diría que es importantísimo que se garantice el acceso. Yo estaré en contacto con el presidente de la mesa directiva, que es el responsable de que esto suceda, y es el responsable de la buena conducción de las sesiones de esta Cámara de las y los diputados. Obviamente no puede haber una buena sesión si no está todos los diputados que quieren acceder. No es la primera vez que hay manifestaciones. Yo hago un llamado a quienes las quieren hacer, pues que en este país hay una libertad para realizarlas, pero no para impedir el libre tránsito. Se tomarán las providencias necesarias, le corresponden al presidente de la mesa, que es el representante de esta Cámara, y bueno, estaremos al pendiente de eso. En cuanto a la primera, le digo que yo no puedo hablar por la coalición, Va por México, que tendremos que analizar esto. Fue convocada a petición de Juntos Hagamos Historia. Como ustedes saben, estuvo presente también el partido MC. Y bueno, escuchamos, porque esa es nuestra obligación, y le corresponderá a la coalición la opinión. ¿Pero entonces su opinión total, como coordinador del PRI? Pues mi opinión es que recibimos la propuesta. Hay que analizarla y yo la tengo que revisar también con la bancada del PRI y con la dirigencia de nuestro partido. O sea, no es un tema personal acá. No se resuelve en lo personal, y menos el coordinador, que decide su opinión atendiendo a la opinión del grupo. No es válido que el coordinador tenga una opinión y el grupo otra. Y por otro lado, creo que la revisión de lo que hizo la Corte merece un tiempo. Por eso nosotros siempre hemos dicho y seguiremos insistiendo que el mejor momento para discutir pues es pasando los comicios. Esa sería mi posición como coordinador, porque así la he consultado varias veces con la bancada. A sus órdenes. Siguiente pregunta es de Angélica Melín, de MBS. Diputado Moreira, buenas tardes. Yo quiero insistirle en el tema de la garantía de acceso al recinto para el día martes. Dice usted que lo va a ver apenas con el presidente de la Cámara o que va a entrar en contacto con él. ¿No lo han checado ya? ¿Por qué estos amagos o estos anuncios, incluso promovidos desde la dirigencia del partido Morena, de que va a venir la movilización y que aquí van a estar pues un plantón afuera de la Cámara? ¿No lo ha visto ya con el presidente Gutiérrez Luna? ¿No lo ha platicado hasta este momento? Es una. En la pasada sesión de la Junta de Coordinación Política, y seguramente quedó en actas, se habló sobre la importancia de esto. Entonces sí lo sabe él. Pero yo estaré al pendiente de lo mismo. ¿No lo han platicado directamente, digamos, para que haya él estaba en firme presente? ¿Eso quiere decir que le harán que sí, una petición formal para que él estaba presente cuando yo hice la manifestación de la importancia de que estuviera el acceso? ¿Qué le respondió? Pues él dijo que sí, él estaba presente. Entonces nosotros, él tiene la obligación de garantizar ese acceso, independientemente, por cierto, que yo se lo diga o no se lo diga, O que haya un documento formal donde haya un documento, se le pida. Él tiene la obligación, y además tiene la obligación la mesa directiva, y él que la preside, como lo dije, de que haya las condiciones para una buena conducción legislativa. Y esta no puede darse si no están presentes todas las y los diputados, sobre todo los que quieren acceder.
En el caso de la propuesta que les presenta Morena aquí, que no es distinta a lo que escuchamos el jueves, porque los otros tres puntos que quedaban pendientes, ellos consideran que se subsanan con la resolución de la Corte. ¿Qué dice el comentario? ¿Cuándo lo van a procesar? Porque dice usted que hay que revisar lo que les han presentado en conjunto PRD, PRI y PAN, si vamos a poder conocer de lo que ustedes analicen, cuándo, hoy, mañana, el lunes, cuándo podremos saber. ¿Cuándo tienen ustedes ese análisis? A ver, ¿qué le digo? Mi opinión no cambia la postura que había hasta ahora, Nuestra postura está en el no, de acuerdo, porque luego dio posibilidades, se sonrió, no, la postura está en el no. Hoy nos entregaron otro documento, como todos los documentos, se tiene que revisar, y los partidos tendrán su momento, y la coalición tendrá su momento. Tan sencillo como eso. ¿Tienen ustedes hoy, mañana, para reunirse coalición Va por México y revisar? Pues tendremos el tiempo oportuno, insisto, por eso nosotros decíamos que nos pasáramos después. Última. La última de mi parte. Pero ya no. No, diputado, la última de mi parte. Además, lo estamos esperando, ustedes nos convocaron. Bueno, no, es rápido. ¿Cómo toma usted, como coordinador del PRI, estas frases que dice el diputado Mier, de que si no aprueban lo que ellos les plantean, ustedes van a ser traidores, y que les dijo hace un momento que ellos daban por atendidos los tres puntos que faltaban, y si no aceptan ustedes esto que les plantean, seguirán siendo traidores? Mire, ya hice esa opinión la vez anterior que me lo volvieron a preguntar. Nosotros somos profundamente nacionalistas y contextualizamos el momento histórico en el que vivimos. Nosotros en el PRI tenemos el orgullo de que las grandes instituciones de este país las hicimos, y hemos pensado siempre y reflexionado sobre la ruta para lograrlas. Nosotros creemos que los procesos dialécticos se deben de dar, y que no aceptamos esa afirmación. Espero que sea el calor del debate político, y que insistimos que el mejor momento para discutirlo pues es pasando los comicios. Manu Rojas, de Grupo Fórmula. Mañana, 12 del día, en el CEN del PRI, ¿habría un acuerdo para que el diputado que votara en contra sea expulsado del partido? Mañana a las 12 del día tenemos Consejo Político Nacional, y nuestro máximo órgano va a decidir el mandato que nos va a dar, y ese lo acataremos, ese mandato. Gracias. Ya, bueno, buen sábado. Vayan a vivir el evangelio periodístico. Pero si pueden el otro también, para que se porten bien.